Casa Gamer. Sí, bueno, chicos, sean todos bienvenidos, bienvenidas aquí Pentauro comentando. Claro que sí, nos encontramos en otro videíto más de Contra Returns. Y bueno, chicos, ya sabéis que estamos jugando el modo historia. Y el día de hoy nos separa nada más y nada menos, si no mal recuerdo, sí, exactamente, la misión 2 con 1. O sea, la misión número 1 del Stage 2, para que mejor se entienda. Así es que bueno, sin más, ya saben, nos vemos una vez iniciado el nivel. ¡Fua! Y bueno, pues esto está a puntísimo ya de comenzar. Vale, pues ahora sí que sí, vamos al lío, pim pam. Matamos aquí a los primeros enemigos, estamos disparando, que si no mal recuerdo, estamos utilizando un arma de clase S, muy pero que muy buena y muy efectiva. Y pues bueno, sin más, o sea, fijaros, o sea, aquí mismo se está viendo el daño, el increíble y auténtico daño que está haciendo. Aquí recargamos un pelín de imprevisto, la verdad. Pero bueno, seguimos con el nivelcito aquí, pim pam. Si se fijan, en este segundo estage como tal, en primer nivel, están saliendo bastante más enemigos que en el primer estage. La verdad es que ha cambiado bastante, está evolucionando cada vez más este juego. Bueno, en fin, aquí vamos con un subjefe, por así decirlo, ¿vale? Tenemos un nuevo personaje, este ya lo había desbloqueado, nada más que tuve pequeños problemas de grabación anteriormente. Y pues bueno, pues ya tuve que volver a iniciar el nivel 2 y pues tal cual, ¿no? Este personaje pues tiene otras habilidades muy distintas a las que pues el protagonista que todos conocemos de Contra, pues es muy distinto, ¿no? O sea, simplemente y sencillamente puede lanzar una granada y puede lanzar ataques especiales como tipo misiles o algo así, no recuerdo exactamente cómo era el ataque. Vale, este personaje pues lo que tiene es que hace como el mismo ataque de Terry. Aquellos que hayan jugado Tekken Fighter pues lo entenderán. Hace como un ataque de ráfaga hacia adelante, como que él mismo se propulsiona, no sé cómo esté ese rollo. Y de ataque especial, el segundo lanza como una bola, es una esfera, como si fuera un ataque de algún lanzamisiles. He was the one who sided with the aliens in order to gain more power during the first alien war in 26. Claudia's been missing ever since. To think that he's still alive. The dock has got to be in the underground base. I'm going in. I'll keep looking for a way in. Stay in contact. Bueno, pues después de mucho texto, el nivel ha acabado, terminamos en una auténtica victoria y pues ya saben, ¿no? Nos vemos en el menú principal para ir despidiendo ya este videito. Y bueno, chicos, espero que el videito de hoy les haya gustado, les haya molado un montón. Ya saben, si dejan un buen like, comentan, comparten, se suscriben, se agradecen un montón, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un nuevo videito. Y en caso de que usted no lo haga, no se preocupen, aquí abajo en la descripción les dejo los enlaces de mis redes sociales para que me vayan y me sigan en todas y cada una de ellas. Y les estaré notificando que suba un nuevo video. No olviden también ir al canal de Discord y pasarla bien. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Adiós.